Más de 80 personas fueron desalojadas el martes de un barco de asistencia a migrantes, luego de haber pasado 19 días a bordo, luego de ser rescatados del mar Mediterráneo. Los migrantes y tripulación celebraron cuando el barco atracó en la isla de Lampedusa, en el sur de Italia. Hace una semana, la ONG española Open Arms, que opera el barco, ganó una batalla legal para ingresar a aguas territoriales italianas, a pesar de una prohibición inicial del ministro del Interior, Matteo Salvini. Pero incluso después de que seis países anunciaran su disposición a recibir a los migrantes, y el gobierno de coalición de Italia hiciera implosión parcialmente debido a la crisis, Salvini se rehusó a abrir los puertos italianos. La desesperación de algunos migrantes por huir del hacinamiento llevó a al menos 15 de ellos a saltar al mar esta semana. Eso llevó al gobierno español el martes a enviar un buque de la Armada para escoltar al Open Arms hacia un puerto español. El mismo martes, el fiscal siciliano Luigi Platonayo dispuso la detención del Open Arms y el desalojo inmediato de los pasajeros, luego de reunirse con las autoridades portuarias como parte de una pesquisa para la posible presentación de cargos de secuestro resultantes de la negativa de Salvini a permitir el descenso de los migrantes, según la agencia noticiosa ANSA. Salvini evitó investigaciones previas resultantes de otras crisis de migrantes y tuiteó que lo tiene sin cuidado la perspectiva de enfrentar cargos penales. Rosalba Ruiz, Associated Press.